César Gaviria vuelve a lanzar duras críticas contra la reforma a la salud de Petro. Una página oscura en la historia del país. El expresidente de la República, como presidente del Partido Liberal, pide detener el proyecto en el Congreso. En un nuevo documento, el expresidente César Gaviria lanzó fuertes críticas contra la nueva reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República. Pide que la iniciativa, que va para segundo debate en plenaria de la Cámara, sea detenida porque podría perjudicar a los colombianos. La reforma a la salud que actualmente se tramita en el Congreso no solo pone en juego la estabilidad de un sistema que ha garantizado acceso y protección a millones de colombianos, sino que también amenaza con sumir al país en un caos operativo y financiero de proporciones alarmantes. Afirma en el pronunciamiento escrito en el marco del 21º Congreso de Infraestructura que se lleva a cabo en Cartagena. Y recordó el inicio de la propuesta del gobierno cuando los líderes de los partidos Liberal, Conservador y la U se unieron en un acuerdo histórico para lograr un consenso en torno a la reforma. Pese a que consideran que el actual sistema requiere ajustes, señalan al gobierno de ignorar sus planteamientos. Sin embargo, también coincidimos en que cualquier reforma debe estar respaldada por criterios técnicos sólidos y una visión clara de sostenibilidad financiera. Este consenso inicial, que debía ser la base para construir un sistema mejor, ha sido ignorado por el gobierno, que persiste en un proyecto lleno de vacíos, riesgos y contradicciones, expresó Gaviria. Habló sobre el hundimiento de la versión anterior de la reforma en la Comisión Séptima del Senado por fallas estructurales que podrían poner en riesgo la atención de los colombianos. A pesar de esa advertencia, el gobierno insiste en imponer un modelo que desarticula los niveles de atención, fragmenta los recursos y genera confusión sobre quién será responsable de la atención de los ciudadanos, escribió el presidente. En el recuento agrega que en noviembre de 2023, la Corte Constitucional emitió un fallo que obliga al gobierno Petro a saldar deudas con las EPS, que en su momento eran superiores a los 15 billones de pesos. ¿Cómo pretende el gobierno transformar el sistema si ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones financieras?, cuestionó Gaviria. De este modo, menciona que la reforma se tramita en un contexto marcado por la peor crisis que ha enfrentado el sistema de salud. Esta, de acuerdo con el líder del liberalismo, incluye un evidente deterioro en la calidad de la atención, desabastecimiento de medicamentos, crecientes deudas con hospitales, la intervención estatal de la mitad de las EPS y un preocupante desfinanciamiento. Y dijo que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la fragmentación de la unidad de pago por capitación UPC, dividirlo en dos para atención primaria y de mediana y alta complejidad. No solo debilita la protección financiera de los usuarios, sino que también amenaza con desarticular la atención integral que necesitan los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o complejas. Aseguró que esto, junto a la eliminación del rol financiero de las EPS, promete llevar al sistema al colapso. También cuestionó lo que será el rol de la ADRES en el proyecto, que pasará a ser juez y parte al contratar, pagar, auditar y regular el sistema. Este modelo no solo desborda la capacidad operativa de la entidad, sino que también abre la puerta a posibles casos de corrupción y mal manejo de los recursos, manifestó el expresidente colombiano. Finalmente, el expresidente hace un llamado al Congreso, gobierno y a todos los actores políticos para que detengan este proyecto. Además, hizo un llamado al consenso basado en criterios técnicos, financieros y operativos que garanticen la continuidad y mejora del sistema. No podemos permitir que esta reforma se convierta en un salto al vacío que perjudica a millones de colombianos. Si persisten en este camino, estarán escribiendo una página oscura en la historia de nuestro país. Se trata de construir sobre lo construido, no de arrasar lo que los colombianos hemos trabajado durante más de 30 años, concluyó Gaviria en el texto.